río llegó al mar y el mar le preguntó qué fue lo que pasó con tu sonrisa. Estás con mal humor, te siento un mal olor y el agua que me traes contamina. De un pronto a otro tu frescura cristalina ha cambiado desde el fondo su color. No hay día que esté libre de basura y a los peces les espanta el mal aliento de tu voz. Un río llegó al mar y el río contestó con pena y algo de melancolía. Y el río le contó, hasta la mar lloró por saber todo el daño que le hacían. Me avergüenzo al ver que en tan poco tiempo te he llevado incalculable destrucción. Me siento tan dolido porque somos muy amigos desde que éramos proyecto de la creación. Un río llegó al mar y al mar se le ocurrió decirle que buscara alguna ayuda. ¿A quién? El mar recomendó buscar a un profesor que entendiera lo que al río sucedía. Y el río se ha puesto muy contento, siguió el consejo de la mar y encontró mucha esperanza en miles de maestras y maestros, y a las niñas y a los niños enseñó que siempre es bueno ver al río sonriendo, que es muy bello ver sonriente a la mar, que es tan bello ver felices a la tierra y a los vientos que nos ha prestado Dios y hay que cuidar. Un río llegó al mar, llevaba un profesor, charlaron con un tono de alegría. La mar agradeció el esfuerzo y el valor de los hombres y mujeres que entendían. Y el río se ha puesto muy contento porque hay miles de maestros con deseos de enseñar. Que por dicha queda mucha gente buena que aman la naturaleza y que enseñan a cuidar. La 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 la. Y aquí estoy terminando este cuento. Es la historia de un río y la mar. Es la misma que sucede a la tierra y a los vientos que nos ha prestado Dios. Y que este profesor te está invitando a cuidar. La 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 la.